It's like a family tree. Part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bienvenidos ya a nuestro programa número 115 de Reinas del Balón. ¡Ay, que aguante! La ambulancia que vamos por aquí. Estamos totalmente en vivo y a todo color. Así es. Está por iniciar la México contra Jamaica, ¿verdad? Para que vean que es esto. Sí, yo le voy a México, Jamaica. A México, go México, go, go. Meten muchos goles, pero no allá, sino USA, USA, USA. Es que es como estamos en frontera, le damos a los dos. Pero bueno, estamos totalmente en vivo a todo color. Pero tal vez ustedes se deben estar preguntando, Prudu. Hay unos lobos, ahí, lobos ver, aquí. Coméntanos de ella. Pues, story time. Story time. Story time. Pues nos contactaron a través de redes sociales, acá en Facebook de Reinas del Balón. Uno de los encargados y uno de ellos es Digital Fútbol, que nos ofreció ahí la oportunidad de estar compartiendo nuestra transmisión junto con Blue League, que les mandamos un saludo a todos los que se encargan de administrar también esta página. Los que nos dieron la oportunidad también de compartir nuestro contenido, que les ha gustado, nos han visto, así que no nos dábamos cuenta, desde la Ciudad de México, que uno de ellos es, y más allá, y más para acá, y para allá, pero ahora sí que ya estamos, y estoy más comprometida con esto. Me pusieron más a chambear, así que, pero va a seguir el mismo concepto de Reina, solamente que también vamos a compartir nuestro contenido, nuestro programa con Digital Fútbol y Blue League. Así que pues les agradecemos por confiar en nosotros, por confiar en nuestro trabajo, inspiración, nuestros relajos, porque ya saben un poquito de qué se trata. Ya bien estoy... seria, eres bien seria de ella. Soy bien seria, pero bueno, cuando me conviene. Pero estoy muy emocionada, muy feliz, porque son nuevas oportunidades, Bruno, de que Reinas del Balón se va a ver en más lugares de los que ya nos miraban, Bruno, y ¡ajúa! Estamos más que contentos, así que arriba el norte, y el sur, de todos lados, porque también creo que el encargado de Blue League es de Estados Unidos, si no me lo recuerdo. Sí. Así que ya tuvimos una reunión con ellos, ya estuvimos hablando, así que van a ser nuestros nuevos colaboradores, por así mencionarlo,
que van a ayudarnos a compartir nuestro contenido. Así que le damos la cordial bienvenida con un aplauso. Pam, pam, pam. Y bueno, también les mando, porque no se me van a sentir, mis compañeros de Acron de TV. Saben que aquí estoy en un lugar en el Cora. Sí, les mando a todos mis compañeros para que no se me sientan de que no los mencioné o qué pasó porque se te olvidó mi nombre. Bueno, les mando un saludo a todos mis compañeros. También, Prudu, un saludo a los chicos de la Academia de Tigres de Nuevo Laredo que estuvieron con nosotros en la entrevista en Acronde. Les gustó la entrevista, sí. Así que todavía seguimos con la lupa con ellos porque vienen cosas muy buenas con en la Academia de Fútbol Tigres de Nuevo Laredo. También ya me dijo Daniela Besore, ¿cuándo me vas a invitar? Daniela está puesta, aquí Daniela, está su casa. Así es, así que ella... Si se venga, no sé si está ocupada. Pero le mandamos un saludo también. Oye, que traiga de dos en dos chicas. Sí, por favor, ya le aclaré. Nos trajo casi a todo el equipo de Bravas de Nuevo Laredo, pero también a Juan de García, que le mando un saludo, que tuvieron una pausa en sus entrenamientos, pero ya tienen como 2 semanas que regresaron. Mira, ya se está conectando la gente. Saludos a Carlos Cos, de la Ciudad de México. ¡Saludos! Con todo respeto a Pota. Oye, el doctor también. ¡Saludos, el doctor Ramón Mireles! Sí, ¡Lau! ¡Campeones! Maravilla López, que anda pendiente. Ahorita hablamos de eso. Ahorita tengo que sacarme. Ya le dije por chat. Cuando pasó eso, no me contestó. Apenas me contestó hoy. Así que, Oye, ya toda la gente que está con un ojo aquí y otro ojo en el partido de la selección. Ah, sí, están así. Se van a quedar viscos. Sí, muy bien. Pero bueno, mientras ustedes ven a tanto la selección mexicana, ahí nos mencionan los goles, por favor. Aquí estamos. Así que... También aquí estamos al pendiente. Sí, también aquí, así que pueden estar en los dos lados. Pero también un saludo a los reinas y reines del Balón del Norte, tremendo bigotazo. Del Norte, de Nuevo León, y allá los de España. Eso ya no nos hacen caso. Ya no nos hacen caso, ya en España. Ya me están viendo. Una portera, la portera número uno, ¿verdad? Ahí está, la portera lagunera. Un saludo a Ángela. Saludos, Ángela. Mira, Ángela. Tengo que saludarla. Sí, salúdela. Mire, me callo. Hello, Ángela, saludos. Listo. Listo, saludos, Ángela. No deje que te metan gol. Sí. Así, por favor. Pero, Prudu, amigos de Digital Fútbol, amigos de Blue League, empezamos con la información. Ya nos surge. Estás tú emocionada, ¿verdad? Sigo con la sonrisa. Sí. Dale, pues, vamos. Pero, primer partido, no se batalla. América versus Tigres en su cancha y con su gente. Este partido estuvo muy bueno porque empezó muy padre, pero eso sí, empezaron con el himno nacional, que las como tipo jerseys de grandototes, también pues ahí cantando, otras no cantaron. Típico de una final. Ahí está. Y te encargo más la contaminación, pero bueno. Pero este marcador fue de 2-0, que los anotó y nada menos Big Fisher, Mia Fisher, para los que no saben de la Liga Femenil. Que ahí está la que es la número 10 de Tigres. Ahí podemos ver a Belén Cruz, a Mayor y a Mari Carmen Reyes festejando y atrás desde la América. Oye, pero estuvo... Estuvo bueno. Estuvo bueno. Eso ¿Se sí. ¿Se dieron? Con... Oye, nada de que, ay, que a lo mejor como amistoso, nada. Ya como que el América reaccionó, eso sí, Katy Killer reaccionaba, pero pues, el baloncito.
todo se iba. Las traían bien cubiertas, ¿eh? Ya las habían estudiado bastante, ya las traían aparte del torneo anterior. Sí, la venganza. La venganza. La venganza es dulce como la miel. Pero en este partido en el Azteca sí se vivió. La afición pues sí reaccionó bien. Eran divididos la afición, mitad Tigres, mitad América. Pues unos son de allá, otros volaron para Monterrey, otros para allá, y de Monterrey para México y así. Anduvieron con todo. Pero las Amazonas se fueron muy a gusto y también, pues, Milagros Martínez, pues, muy contenta. Porque sí, al principio del partido andaba como que, es mi prueba contra la gente, la afición, ¿qué voy a hacer? Y cuando da el primer gol de Mia Fischer en el primer tiempo, dijo, ya, hasta ahorita voy bien. Se sacudió la presión. Se sacudió. El que andaba muy presionado, más alta de la presión de lo normal, era el director técnico de la América, que se la pasó grite y grite y grite. Me imagino como Maravilla López, ¿verdad? Sí, yo creo sí. Lo más que no llegaron sus gritos hasta mi casa. No los escuché. Pero así se dio la primera parte. Después, Prudu, nos vamos a la siguiente. La segunda parte, ahí les encargó. Que ahí en el volcán. En el mejor. En el volcán. ¿Cómo quedó el partido? Global 1-0. Y, no, global 3-0. 3-0, perdón. Y en el marcador normal 1-0. Ahí en el volcán. En el ¿quién volcán. Metió el gol? ¿Quién metió el gol? A ver, cuéntanos. Andas presumiendo. Uno de los goles fue nuevamente de Big Fisher, que fue el único golecito, pero las que sí le ayudaron en anotar este gol fue Stephanie Mayor y Hannah Montana, Hannah Zanahoria. Oye, ya se está reportando acá el doctor Jaime. La U, la U, la U. La U. Campeona de campeonas. Oh, sí. Ese doctor es todo un loquillo, es toda una campeona. Toda una campeona, qué loquilla. Salió con sus pompones. No es cierto. No es cierto, saludos, saludos. Saludos, doctor. Saludos, doctor. Que dijo, ya no sé ni cómo me llamo, así en feo. Todo me siento diferente y vos acostumbro. Pues, ¿y luego qué pasó? Y mira, luego comenzó el pachangón. Comenzó que el América se quedó. Viendo a sus rivales, de que festejaron, cantaron la canción de Freddie Mercury, We are the champions, my friends, dan, dan. Y por eso me dedico a dar información deportiva. Y por eso das las noticias y no cantas de ellas. Exactamente. Pero ahí podemos ver, por ejemplo, a Alexia Villanueva, por acá, aquí está. Nayeli Rangel, la casa. Y la Mago Valle, Hanna Zanahoria. Por allá Belén. Y Mia Fisher, Antonio, Carmen Reyes. Y me voy a cansar de todas. Pero ahí estaban todas las jugadoras, hasta las de banca. Ahí andaban festejando. Ahí podemos ver el besito. ¿Y esto del qué, trofeo? El besito del trofeo. El esfuerzo. ¿Ahora no pagaron las luces? No, el volcán. No, ahora sí pagamos el recibo. Lo pagamos y le dijimos a los de mantenimiento que no lo pagaran. ¿Por qué fue muy, muy comentada esta fotografía de ella? Mira. Esa. Hay dos partes. Ya comentó nuestro compañero Maravilla López. Ya, compañera, no fue nada. Pero ¿cómo andaba? Nomás tres. Nomás tres. Tres golecitos. Tres golecitos. Un gol, 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 gol. Así. Le íbamos a poner el cuarto, pero dijimos, no, con el tres es más que suficiente. No se haga, compañero. Ahorita voy a hablar porque anda así. Oye, ¿qué pasó con esa foto? Muy comentada, ¿eh? En redes. Muy comentada, pero les voy a dar por partes. La primera parte. Se acabó el juego, el festejo, y pues Bianca Sierra, pues aquí con Stephanie Mayor, que pareja, ya todo el mundo lo sabe, pues también recibió el aplauso del público por su triunfo por ambas y por los goles. Pues Mayor se la dedica tanto a Bianca Sierra como a los
los bebés que están esperando. Los babies. Los babies. Y la afición la recibió muy bien. También, pues, ahí anduvo festejando. Y la comentaba, pues, todavía seguimos con esos de... ¿Cómo podré explicarlo? Como las dudas, como lo de su situación de embarazo. Pero, pues bueno, ahí ellas, pues, para mí los comentarios no tienen nada que ver. Pero, pues, el festejo fue, pues, que ella, pues, donde fue a festejar junto con ella, que porque estaba ahí, que porque esto, porque aquello, pues, es parte del equipo y, pues, ella tiene también que estar presente, pero sabemos que siempre cuando se tratan de ellas hay polémica o hay situación de buena manera que por parte de la mayor parte de la afición pues la recibió bien a ella, habían que hacer rap y decían que el campeonato lo ganaron por la torta bajo el brazo. Ándale, trajo torta, no la torta, trajo el trofeo bajo el brazo. Y pues ahí están los festejos también que Daniel y Rangel con la afición. Y aquí todo el equipo completo en el campeón de campeones 2022, 2023. Y así se graduaron. Ah, no, no. Y con esto, oye, con esto pues queda todo el preámbulo para el inicio de la temporada, ¿eh? Oh, sí. Que ya vamos a estar, ya ahorita mencionamos. Se viene la temporada. Bueno, ahora sí vamos a poner a la gente el contexto del compañero Maravilla. Maravilla. Ustedes saben, los que nos han visto en los programas anteriores, que nuestro compañero Maravilla me hizo un meme. De que yo era mi hermana, ¿cómo le pusimos luego? La hermana malvada o maligna. Y pues porque había perdido yo la apuesta en la temporada pasada de Tigres América y pues apostamos jerseys, gracias a Dios. Y pues perdí, me puse mi jersey en Acronde. Y ahora después cuando nos enteramos de esto, me dijo, de ella una apuesta, ¿qué onda? Dije, ok. Y bueno, mencionar que Maravilla López es americanista. Americanista y de cora y me presumía todos los sábados. O sea, me toca a mí, me vengaré. Y ahora pues le mandé el mensaje. Le toca pagar. Le dije, compañero, le toca pagar, el sábado le llevo un jersey. Y me dijo, sí, con la mira de no. Y pues, el sábado en Acrone TV no se pierdan esa maravillosa felicidad que se llama ganar y ganar. Ganar y ganar. Ganar y ganar, así que pues por eso me puso que no fue nada. ¿Cómo que no fue nada? Somos las fichadas campeonas de la Liga MX Femenil. Pero, Prudu, nos vamos a la siguiente information. ¡Chismecito! ¡Chismecito! La sección del chismecito que todo el mundo quiere saber y tratan de copiar y no pueden. ¡No pueden! Yeah. Fuente pasión en rosa, porque tengo que darle su crédito. O sea, por la foto, ¿verdad? Por la foto. A ver, ¿qué pasa? Bueno. ¿Qué pasa de ella? Hay buenos partidos que se van a venir en la Liga Femenil y hasta yo quiero ir eso. Yo quiero ir, familia. Ya saben que regalarme de cumpleaños. Hay dos encuentros que el primero va a ser contra Real Madrid. Dale. En mes de agosto. ¿En agosto? En agosto. O sea que como que va a iniciar la femenil y de repente va a haber una pausa para que se haga este juego amistoso. Es como a principios o a mediados, todavía no se sabe bien las fechas oficiales, pero lo que sí se sabe es que va a ser en el Volcán Universitario. Ok, entonces van a venir sí, los dos equipos. Ok. Después, en el mes de septiembre, viene Barcelona Femenil, que son las actuales campeonas de allá, de por allá, en España. Y también se van a enfrentar, pero en el mes de septiembre, que ahí todavía no está la fecha, si es a principios, a mediados o a últimos de septiembre, pero se sabe que es agosto y septiembre, los dos encuentros en el Volcán Universitario. All right. Siguen triunfando mis amazonas. Ajá. Oye, pero no es todo, no, ¿eh? No. ¡Hay más! Compañero Maravilla, anótele. Porque ese va a ser el primer encuentro. América contra Real Madrid también en el mismo mes de agosto.
iba a ser en el Azteca y pintan muy buenos, amistosos. Pero están muy buenos juegos, ¿eh? Trajeron muy buenos, porque es, ya se está como que la costumbre o tradición de traer equipos europeos o extranjeros para que vengan con las chicas de la Liga MX Femenil a hacer estos cuentos amistosos para comparar, muchos comparan los niveles, las jugadas, y sabemos que en el Real Madrid hay, que está Katie Robles, que ahí podemos verla en la posición de abajo, a mano y mía izquierda y ustedes derecha, y así que va a ser como un encuentro mitad de allá y mitad mexicana. Oye, pero buen nivel, ¿eh? Que se va a venir. Se va a venir con todo. Esos niveles ni en la barbilla. Ni Obama los tiene. Ni Obama los tiene, ni los demás. Pero vamos a ver todavía las fechas confirmadas. Transmisiones todavía no se han hablado. Por Reinas del Balón. Esperemos que nos perdone. Esperemos que nos dejen. Porque luego, pues. Se enojan. Exactamente. Se enojan y. Pues, Business are business. Así que déjenos ahí en los comentarios qué le parecen estos encuentros de Tigres o de América, que van contra Real Madrid, y Tigres contra Real Madrid y Barcelona. Qué bueno que se fue el Piqué. Pero bueno, esa es otra cosa. Esa es otra información que no me corresponde a mí. Seguimos, por favor. Porque ahora sí empiezan los chismes confirmados. Es el fútbol de estufa, ¿no? Estufado con. Pero ya se está cocinando, ya está. Ya está. Este arroz ya se coció. Ya, este está más cocido y ya se volvió a cocer. A ver, cuéntanos. Ella es Valentina Rangel, amazona. En la categoría sub 19, pero él le va a producir. Sub 19. Está en sub 19, pero tiene 16 años. Oh my God. Y ya, mire. Ya firmó. Hasta traigo la pluma. Ya firmó para estar con mis amazonas. ¿El primer equipo? ¿Va a ir al primer equipo? Oh, sí. Ya está firmada, ya de hecho estuvo en la final de vuelta ahí festejando con las amazonas. Ándale. Dijo, con permiso. ¿Y es seleccionada? Ya, es seleccionada sub-19. Sub-19, okay. Que le ha ido muy bien, tiene un buen historial. Estaba en la selección mexicana, también en la selección de Estados Unidos, y fue a un equipo de allá de California, en formación infantil femenina en Baja California. Okay. Para seguirse formando como futbolista. ¿Entonces tiene doble nacionalidad? Oh, sí. Pero ella se quedó en México. ¿Speak English and Spanish? Ambos. Ambos, Spanish-English, así. Y pues es el nuevo ya refuerzo. Ya le echaron la garra. Ya está, la garra. Y también sabemos que tienen que cumplir con el reglamento de menores de edad, así que pues ahí ya metieron. Va a estar todavía. Poco a poco, de la posición que vaya a manejar, porque ya se está llenando la vacante, y pues si se lesiona una, viene la otra, y pues ya. Así va a estar ella. Así que les damos mucha suerte. ¡Ay, Deyanira! ¡Ay, más! Un nuevo refuerzo en Pachuca, en Tuzas. Ella es Tamara Romero, que esta chica es de posición, se llama del cuadro, defensa, que estuvo en otro equipo en Juárez y ya firmó también estas semanas con el equipo de Pachuca. La dieron a conocer a través de redes sociales, ella también en sus redes sociales ya lo dio a conocer con un video, y ya a la gente le ha gustado este nuevo refuerzo de Pachuca, así que la gente más que contenta, sin quejas, sin nada negativo que comentar, pero Tamara Romero dice, yo la voy a romper con Tuzas y nos va a ir con bien. Todo. También. También, Brasil dijo ella.
Así que pues la aceptación de la afición también a la vez es muy importante, muchas veces no lo toman en cuenta, pero la gente está muy contenta con Tamara Romero. Así que les damos mucha suerte. ¿Qué más hay? También tenemos en Necaxa Femenil, se van unas, sigan otras. Ella es Grecia Pineda y es media, en posición media en la femenil, que también le agradó mucho a la gente de Necaxa, la afición Necaxa de femenil, que también estuviera ella de refuerzo. Así que bienvenida, Grecia. Te vamos a estar poniendo la lupa en la cancha. Y también tenemos otro, por favor, que el Mazatlán sigue. Mazatlán sigue reforzándose después de que barrió con todo, ¿eh? Así es. Pero es que también parecían centro comercial regalando puntos. De más, por los dos lados. Pero ella es Samantha López, posición defensa mexicana de 20 años de edad. Oye, ¿va a ser dupla con Alex Orchini entonces? Oh, que déjenme comentarle cómo... ¡Ay, la muralla se está armando! A ver. Déjenme comentarles cómo fue la presentación de Samantha. A ver, cuéntanos. Está Alex Orchini con una compañera de ella en vestidores, tomándose una bebida energética. Como que, sí, ay, sí, el entrenamiento, muy padre. Y dice Sorchini, ¿ya te enteraste del nuevo refuerzo? Y le dice su compañera, sí, es muy buena. Qué bueno que el equipo sigue dando buenas oportunidades. Y al último, pones a Samantha. Y dije, esto me la creo más que los anuncios que dicen que te regalan más puntos. Así que, welcome, Samantha. Mazatlán. Bueno, ahí está. Se está armando. Veremos qué tal, ¿verdad? La muralla, ahora sí. Esperemos que sea de verdad y no sea defensa de Mazatlán como en temporadas anteriores. Esperemos que no. Que le mandamos un saludo a Alex Orchini, que reposteamos una foto de ella en Instagram, de Reina del Balón, para que no vean, nos sigan. Nos dio un corazoncito. ¡Saludos, Ale! Team Ale Sorchini. Así que le mandamos un saludo y continuamos con la información, porque esta muchacha, esta jovenzuela, ¿dónde la habíamos visto esta muchacha? Acá en el norte. La hemos visto en el norte, en el sur, en todos lados. Pues ya es Pachuca de Cora, que no sé si muchos se dieron cuenta de este partido. Yo me di cuenta el mero día, sinceramente. Hubo un encuentro amistoso, mixto, hombres y mujeres por ambos equipos. Pero no les gusta a los jugadores, hombres, jugar mixto. Ahí le va, espérenme. Fue el encuentro Pachuca contra León. Allá León estaba jugando Yashira desde el primer tiempo. Casi anotaba gol nuestra Yashi, pero ayudó en varios goles. En el equipo de Pachuca estaba el portero de la Obronil. En el medio tiempo, cambio de portero, entra Estefi Jiménez y la afición, ¡bravo! No sé si eran más hombres que mujeres, pero hubo de todo, hasta chiflidos hubo, y la aceptaron muy bien, así que ya dio su debut por el lado fútbol mixto y a la gente le gustó. Le agradeció a la afición, le agradeció a la directiva. Y pues esta chica, Steffi Jiménez, está muy bien preparada, porque no sé si se acuerda, Prudu, que estuvo en el Atlético de Madrid, digamos como en un campamento de verano, por así decirlo. Y regresó a México, estuvo en otros equipos, no creo que fue Juárez, de Juárez se brincó a Pachuca. Del norte, te digo. Del norte, del sur, estuvo del norte, en el sur, en el este, y ahora está en el centro. Así que Steffi Jiménez fue muy bien recibida, espero le vaya muy bien en este inicio de jornadas y temporada en la Liga MX Femenil allá en Pachuca. Así que estuvo muy bueno. Excelente. ¡Vamos! Oh, sí, Prudu, continuamos, porque hubo baja y ahorita les digo a dónde se fue. ¡Ay, qué caray! Ya nada más les digo, atentos
y yo sé quién va atenti, a reaccionar. Atenti. Yo sé quién va a reaccionar ahorita. ¿Quién? Ahorita le digo. ¿Daniela? No, ahorita, oh, no está viendo, Produ, que se fue de ese equipo. Aileen Avilés dijo, yo ya me voy. Y se marchó. Me marcho de este equipo. Yo quiero probar en otro equipo, ya que no me renovaron, no me deprimo, ya tengo otro equipo. Y adivine dónde se fue. No sé, a ver. Adivine. Al frente, no me digas. No. No, no. No, no. Ahí lo habríamos visto el lunes. A ver, ya. Se fue. Ta, 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 ta. ¡A la América! ¡Oh! Y estuvo el día lunes en el Volcán Universitario. ¿Ah, sí? Acompañando a sus... A sus compañeras. Oye. Y hasta hubo selfie con los de Tigres. ¡Ándale! Les dijo, ¡hola! Ahora sí que ya se quitó la piel rayada, ahora anda. De simpática por todos lados. Ajá. Así que Aileen Avilés es americanista, dijo. Oye, entonces el compañero Maravilla va a andar, ahora sí que maravillado. Maravillado, ¿eh? Me va a estar amenazando. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué una jugadora de ese nivel decidió ya no continuar? Dijo, ya no me renovaron. Dijo, no me renovaron, pues yo me voy. Y me consiguió mi agente en América. Con los campeones. Y pues me voy con el América. Ándale. Así que no acabo de agradecerle a la gente de Rayados, que gracias por el apoyo, que los va a llevar siempre en su corazón. Mira, Daniela, justamente ahorita lo está viendo. Yo no soy Daniela, ella se fue. Daniela Basadón en el estadio. Saludos, Daniela. Saludos. De modo se fue, ¿verdad? Se marchó Aileen Avilés. Tristemente, pero felizmente para los americanistas, porque sabemos el nivel que maneja Aileen Avilés. Y yo quiero ver ese partido cuando sea... ¡No! Allá en el BBVA. Yo quiero ver cómo la van a... Porque a Katy en Tigres es odio amor. Sí. La abuchaban y la aplaudían. ¿Tú la aplaudías? Yo la aplaudía, hasta la fecha. Y pues ahí Aileen, no sé cómo van a reaccionar. Ya ves, ya puso a Daniela que le entristece. Yo no fui, fue la directiva. La directiva, hombre. Pero son pues, sencillitos a veces. Y sencillito, le ganó el dinero. Pues no le quisieron pagar. Bueno, Concha. ¿De qué estamos hablando? Las jugadoras tienen que comer. Tienen que pagar, más que nada. Pero, oye, con esas playeras que venden tan caras, ¿cómo no va a haber dinero? ¿Qué le hacen a ese dinero? Me pregunto yo. Es lo que yo me pregunto. ¿Qué le hacen a ese dinero? No, y ahora hay más comercialización, ¿eh? Hay más. Ah, hay bueno, más. Bueno. Bueno, pues se puede. Dice Daniela, me entristece, me duele, me lastima. Ay, qué caray, pero bueno, ni modo. Bueno. Ni modo. Continuamos con la información. Otra porque... noticia triste. Uy. No me digas. Sí, es ella, es toda institución. Una crack. Una crack. La mejor de las mejores. De the las best of the best. Yes. No sé qué dijo, pero yes. Y Megan Rapinoe, pues ya se retira de las canchas. Dijo, yo ya me voy a sus 38 años. Oye, y se marchó, pero bueno, que una gran carrera, ¿eh? Sí, sorprendió mucho esta nota porque nunca nadie se lo imaginó de que ya se fuera. Pensaban que iba a durar todavía una temporada más o para representar unas a dos temporadas tal vez, o como Memo Ochoa que quiere un otro mundial más. Un mundial. ¡Oh! Ya no te queremos en mi parte, ya no. Pero pues Megan Rapinoe pues se va de las canchas y pues le deseamos mucha suerte en todo esto porque es toda una institución.
en el fútbol femenino. Toda una figura, ¿eh? A nivel mundial. No solamente en Estados Unidos. No, es un referente a nivel mundial. Es un ejemplo para todas las futbolistas. Aparte de otras acá. No, y aparte fue una de las pioneras en poner el dedo en la llaga del dinero, ¿eh? Ah, sí. The money. Money, please. It's soccer femenil. Soccer woman. Y pues bueno, le deseamos mucho éxito en lo que voy a dedicarse. No se sabe todavía. Va a hacer algo, no lo sé. Que tenga que ver con el fútbol o ya. Yo creo que sí, ¿eh? Esperemos que sí. Pero bueno, continuamos con la información porque. Alright, Deyanira. Se llegó el momento. Se llegó tu hora, Deyanira. Mi momento ha llegado. De dudas y la respuestas. La jornada número uno. Venga. Sí. Que ya inicia el día 14 de julio. O sea, ya 3-2-1 ya. Ya, ya, merito ya. O sea, hace ya, ¿verdad? Así es. El primer encuentro, viernes 14 de julio. Recuerden acá en la frontera la diferencia de horario. En la frontera. Encontrarás en la ciudad menos luz. Porque se va la luz. Pero bueno, el día viernes a las 17 horas allá en México y acá en la frontera a las 18 horas en el Nemesio 10, transmisión por VIX. Gracias, VIX. Toluca versus Rayadas. Rayadas más, pues ambos más. Daniela Bazzani, quiero tu resultado, por favor. No, Daniela ya está a tiro, ¿eh? Ya está. Ya está ahí. Guarda las lágrimas un momento, por favor. A ver, pero tú primero, Deya, échanos tu pronóstico. Ya me dijeron por ahí que le vas a poner a caliente. Sí, aunque me quitó medio dinero, pero me quitó dinero, pero yo lo hago. Voy a tener que apostar mucho en esto, así que caliente, aguánteme todos los dineros. Y pues yo me voy con las Rayadas. ¿Por qué no? Yo sé que se les fueron jugadoras, que dos brincaron para Pumas y una América. Pero las que quedan como Cristina Brookenborn, que happy birthday to you. Cumpleaños el día de Cristina Brookenborn. Así que muchas felicidades, Cristina Brookenborn. Happy birthday to you. Dice Daniela que está lista. Lista. Siéntete fuerte y poderosa, Daniela Macedoni. Pues yo creo que va a decir Rayadas. Ya bueno, lo sabes. Oye, pues no es por llevarles la contra, pero las Diablillas. Son bien Diablillas en casa. Y tuvieron buenos partidos, ¿eh? Al final de temporada levantaron. Y creo que le pueden meter ahí un sustito a las Rayaditas. A lo mejor no ganar, pero sí. Un sustito, un empate, por ahí le pueden trompicar a las Rayaditas, ¿eh? Dice aquí, ay, Daniela dice, pues porque son las mejores. Chiflada. Obviamente hay un nivel importante, nivel de fútbol de Rayadas, pero las Diablitas allá en el Nemesio 10, cuidado, ¿eh? Por lo menos yo pienso que un empate se pueden llevar. Dice que claro, Daniela Bazzani. Claro. Claro que sí. Ots. Yo sé que Daniela Bazzani va a confiar mucho en Cristina Brookenborn. Lo presiento. Lo siento, pero bueno. También el mismo viernes que no aprende la Liga Femenil, no aprende, los acomodas al mismo. Ay, Dios mío, no sé qué voy a hacer con la Liga Femenil. Pero bueno, el día viernes 14 a las 16 horas en León, 18:06 horas acá en la frontera, en el No Camp, transmisión por Fox Sports, Lion versus Necaxa Femenil. Ándale, Deya. Yo me voy con León. Con León. Anotación, me adelanto. ¡Ah! De Yashira Yulet Barrientos González, que trae hambre, trae y hambre sed de goles. Porque me lo dijo. Tengo que meter un gol. Lo tengo guardado.
que, ah, déjeme comentarle algo rapidito, pero rápido, estuvo rápido. Yashira en un restaurante allá de León, dio un mini concierto. Oh, y le fue muy bien, así que entonces vas, va a festejar con la guitarra cuando meta el bajo. Guitarra. Así que mucho éxito y produce su pronóstico en este encuentro. Yo también con las chicas de León, con Yashi. Ah. Esperemos que salga de titular y que salga con un gol. Con uno, con dos, pero esperemos ya. Esta temporada nueva vamos a echarle muchas porras a Yashira para que meta unos cuantos golecitos dedicados para Reinas del Balón. Acuérdate, Yashi. Guitarra, corona. Guitarra, corona. Así que te deseamos mucha suerte y pues Necaxa también. Recuerden transmisión por Fox Sports. Y el mismo viernes a las 21:06. ¡Ay, Danita, tengo miedo! Ya empezó bien. Dice Daniela Cedoni. De hecho, le ganaron a las Rayadas. Es que esas diablitas, te dije que esas diablitas la temporada anterior anduvieron ahí. Cerraron bien, Cerraron bien, pero bueno, esperemos no equivocarnos con ese pronóstico. Santos Femenil. Qué extraño ir a ese estadio, producto. ¡Ay! Contra Pachuca, con refuerzos de más. ¡Ay, Dios! Tengo miedo. Deyanira. Transmisión por Fox Sport y TCM Corona Basel. Allá, milagro que lo ponen un viernes, siempre son lunes. Yo me voy. Sorry, guerreras, pero me voy con Pachuca. No puede ser. Sí, por el reforzamiento que tiene. No, y por el juego que trae. También. Y la portera que se está encargando. Bueno. No digo de más. Mis guerreritas, Deya. Mis guerreritas, la temporada pasada. Una verdadera tristeza, un dolor. Pero es una temporada nueva. Y Es como cuando entra el año nuevo. Año nuevo, vida nueva y torneo nuevo. Vamos a aplicar la de nos colgamos todos en el travesaño. Va a ser bien difícil, ¿eh? Pachuca es top. De los equipos que están hasta arriba, con sus cracks, con su portera nueva. Portera nueva. Con sus jugadoras. Me voy por el empate con mis guerreritas. Tengo fe que mis guerreritas por lo menos pueden sacar un empate. Invítenos otra vez. Pero bueno, ahí está. Yo, Pachuca, mi Prudu, empate. Y hasta el sábado que... Oye, ya nos está mandando mensaje nuestro amigo Carlos Cruz que ya México va ganando. México. Oye, México. Que se cepillaron a Estados Unidos. Siempre sí. Cepillados, USA. No, it no USA. No USA. No USA. No puede ser. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué país era? Panamá. 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 Que sí les hicieron cosillas a los de Panamá, pero lo lograron los de Panamá. Así que pues a lo mejor podría ser México-Panamá, no se sabe, pero volviendo a lo nuestro, volviendo a la femenil, el día sábado 15 de julio a las 12:00, 1:00 p.m. acá, transmisión por VIX en el Olímpico Universitario. Oye, qué bueno que es en el Olímpico, Gracias a Dios, vamos bien hasta ahorita. Es un clásico. ¿Clásico? No, no, de allá de la capital, un clásico. Joven. ¿Muy joven? Muy joven, muy, muy. Lo pongo. Oye, pero mayor. Se dan con todo, ¿eh? Ahora, como... quiero ver a estas Pumas, chicas Pumas reforzadas, ¿eh? ¡Oh, my God! Y el América que viene de perder campeón de campeonas no va a quedar muy contenta. No van a quedar con él. Este partido va a estar más bueno que un asador.
¡Hijo, es su mecha! A ver, Nerya, mójate. Estoy en mi mente dando vueltas, mi cerebro se está incendiando. Porque como bien lo comenta, Pumas, refuerzos... Las chicas, óyeme. De todo. América pues, también con unos refuerzos. Choque de niveles. Choque de jugadoras. Choque de... Miren, ahí le va un dato. Katy Martínez, ex Amazona. Desiree Monsiváis, ex Rayada y Coca. Ándale, o sea, ándale. Ellas está están calientito, calientito. Están destinadas a tener clásicos en su vida. Pues sí. De rivales. Para no mí, se pueden ver ni en la tribuna. No se pueden, nomás en el túnel, como de que. Ladito, buena de ladito, suerte. De ladito, nada más. Buena suerte. Un abrazo y buena suerte, así que... Y por la espalda. ¡Ah! Pierde. Yo me voy, Prudu, que gana Pumas. ¿Pumas? Por el nivel, por el nivel. Lo siento, Katy Killer, pero me está sorprendiendo en los refuerzos de Pumas, que bueno, espero no equivocarme. Bueno, bueno. Mira, como dices tú, una cosa son los refuerzos... Otra cosa ya es el volumen de juego, el nivel de juego. Y yo creo que las chicas de Águilas, las campeonas, no se van a dejar abollar su corona. ¿Eh? Primer partido van a salir con está todo. Está media abollada. Bueno, el campeón de campeonas es otra cosa. Pero bueno, me voy con las chicas de la América. Maravilla, estoy contigo. Dios me bendiga. De ella se está ganando un martinete. Si me ven, y un ojo morado, el mamá. Mamá, voy a estar bien. Si no regreso, Sabi, manda una ambulancia. Pero bueno, de eso se trata. Ni modo. Sorry for you, pero me concentro en niveles que trae Puma. El domingo también hay liga femenil, el 16 de julio, 17 horas allá en Jalisco, 18 horas acá en la frontera, Atlas versus Querétaro, transmisión por Fox Sports. A ver, Deya, ¡mójate! Me voy con un... empate. No creo. No. No, me voy con Querétaro. Querétaro. Carolina Cepeda, dalo con todo. Bueno. Aunque Atlas traí. Mi pasado rojinegro me llama. Me llama Deyanira. Y creo que las chicas del Atlas se van a dar una buena paseadita con las chicas del Querétaro, Tres puntitos para las chicas del Atlas. Mi pronóstico. Ah, un chojo. Son pronósticos, son afirmaciones. Y el mismo domingo, pero a las 10, que les cuesta ponerlo sí, así. Sí, 19:06 horas. Transmisión por Fox Sport Premium. Espero ya tener internet, por favor. Telmex, te encargo. Mazatlán, el Mazatlán contra Cruz Azul. Oye, yo me voy, obviamente. Ay, a ver. Con Mazatlán. Pues andas de morado. ¿Qué onda contigo? No, este es el color de los que escogimos para el programa. Eso es punto y aparte. Punto y aparte. Yo me voy con Team Ale Sorcini. Mira, hay que darles el beneficio de la deuda a la defensa del Mazatlán, Porque la temporada anterior, vaya que si fueron, pues creo que están de vacaciones o algo, ¿verdad? Jugaron las casadas. Pero ahora contrataron varias solteras. Y vaya nivel. Entonces, ay, vamos a darle el beneficio de la duda, Voy contigo. Esa defensa tiene que empezar a carburar. Vamos con las chicas
Del Mazatlán también, 3 puntos. Lo siento por las chicas de Cruz Azul. No, no, para la pero gente. En el mar. La vida es más sabrosa. En el mar. Pero bueno, ahí está nuestro pronóstico Team Alzochini. Así que nos vamos el mismo domingo. Ahí aprendieron, pero después los primeros no aprendieron. A las 21:06 horas, 22:06 horas acá en la frontera, el estadio caliente. Transmisión por Fox Sports. Tijuana versus Chivas Rayadas. Guadalajara. Que le tengo una nota, se quedaron sin DT. En Chivas. Lo dieron a conocer hace rato. Oye, pero el nivel de las jugadoras pueden jugar solas. Estamos en un delay. No, pero. A ver, pero ahora empiece usted, porque yo estoy aquí, mire, me estoy quemando mi cerebrito. Ay, ay, ay. Mira, en términos normales, las Chivas, con un planteamiento táctico, ¿verdad? Nivel de juego, superiores. Obviamente, en el papel. Pero, como lo mencionas, que no hay, hay inestabilidad. ¿Cuándo van a tener técnico? ¿Ya? ¿O todavía no? ¿Qué dije? No, porque apenas lo despidieron, ¿no? No se sabe, no sé si ya tengan uno. Bueno. No se sabe. Mira, vámonos, yo me voy a ir por el empate. Ok. Porque bueno, en condiciones normales las Chivas estarían por arriba, ¿verdad? Uh-huh. Aún a pesar de que las Cholitas jugaron muy bien la temporada anterior, el cierre anduvieron pegando con ganas. Pero pues sí, las Chivas creo que sí están escaloncitos por arriba. Como que se otra vez se quedaron a... A nada. A nada, Tijuana nuevamente. Pero pues... Por lo menos un empate si saca las Cholitas. Pueden sacar cuidado, un empate. Cuidado ahí con la temporada de Chivas. Si no ajustan bien. Mira lo que le pasó también a otros equipos como las Rayaditas, que se tambaleó un poquito el Pachuca la temporada pasada. Entonces es importante tener ahí a una persona en la dirección técnica, una persona capaz, una persona que pueda llegarle al triunfo. Así es, jalar todos los hilos. Empate sí, por lo menos. Fíjese. Que yo estoy de acuerdo con usted, porque o sea, son dos equipos que arrancan y en nivel tal igual, pero muchas veces, ahora sí, perdónenme chistes, pero a veces el mismo estadio les pesa. Y ya sea visitante también les puede pesar tanto como que no, pero son dos equipos de la misma categoría, mismo nivel, de fuerzas, de jugadoras, así que pues yo también me voy con un empate. Y el día lunes, mamá saca mi jersey el domingo en la noche porque me lo pongo el lunes. Ay, ay. El día lunes 17 de julio a las 19 horas 18 horas acá en el Estadio Universitario, transmisión por Easy Aficionados, Facebook Live Tigres Femenil. Y la Pix, plataforma de Pix. Hoy en todos lados. Como debe ser. Ándale. Tigres versus. Creo bueno, que no hay duda, ¿verdad? ¿No tienes duda? No. A pesar de los refuerzos que han tenido Puebla. ¡Ah! ¡Pero no! ¡Qué buen chiste me aventé! Bueno, creo que no. Pero. Cuidado, los... que ya te están viendo en Puebla, ¿eh? Saludos, Puebla. Ahí vino. Creo que ya no. Pero yo me voy con mis Amazonas, obviamente. Un día de campo de Yanira. Día de campo es lo que yo estoy percibiendo. El próximo lunes para las chicas de Tigres vienen embaladas, vienen con el anímico por arriba hasta el tope. Y van a enfrentar unas chicas de Puebla que la temporada anterior
pues brillaban por su ausencia o brillaban por ponérsela del Puebla. Entonces, un día de campo, ¿pudiera ser la primera goleada de la temporada? Sí. Pudiera ser, ¿verdad? Pudiera ser. Bueno. Así que, vamos, Amazonas. Y cerrando con broche de oro, pero no menos importante, el día lunes 17 de julio a las 21:06 horas, estrenando DT Español en el Benito Juárez, transmisión por Fox Sport Juárez versus Atlético de San Luis Potosí. Saludos a mi primo que está en San Luis. ¿Y si le va a saludar? No, a él no le gusta el fútbol. No le entiende. Por más que le explicamos, no le entiende. Saludos, primo. Bueno, mójate de ella. Yo me voy con Juárez FC. Así. Sí. Me sorprendieron en semifinales, en cuartos de final. Cierto, bueno. Sorprendieron porque le ganaron a la América. Oye. Y después ganó. Creo que allá en el estadio Benito Juárez, con su gente, tienen toda la posibilidad de llevarse los 3 puntos. Iniciando, es importante iniciar con un triunfo, y creo que estas chicas, estas bravitas, bueno, lo van a hacer, ¿eh? Así es, Brudo, pero aquí está la jornada número 1, que todo puede pasar. ¡Échale billete! Apuéstele en caliente.mx y recibirás 1,000 pesos. ¡Más acción! ¡Más diversión! ¡Ay, sí! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Véanos! ¡Véanos, por favor! ¡Contésteme! ¡Hay espacio para su... ¡Contésteme el correo! ¡Tengo que volverlo a reenviar! Porque tenemos que actualizar nuestro... ¿cómo se les dice? Historial. Nuestro historial. Nuestro currículo. Muy bien. Así que tenemos que volverlo a actualizar porque tenemos nuevos integrantes. Profesor. Así es. Así que vamos a ver qué sucede. Y también antes de despedirnos, Produ, invitación para que no se pierdan Acron de TV. Próximo sábado, 1:00 p.m. En el Salón Amérito Deportivo. Oye, y también el lunes. Bueno, primero el domingo en Despierta Nuevo Laredo con el licenciado Rodolfo Valdés. En Radiorama. Y vamos a hablar de lo que sucede con la Liga MX. Y el día lunes. Estrenamos el lunes. Acron de TV Radio. Acron, es que yo le agrego el TV. Acron de Radio. Radio. En La Piñita. 89.5 de FM. En FM. Así que ya estamos ahí como que calentando el garganta. Mi. Para no quedarnos sin voz. Así es, Deonino. Gracias. Volvemos contigo a los estudios. Gracias. Así que no se lo vayan a perder a Cron de Radio a través de La Piñita. Sí. Que el más emocionado es nuestro compañero Raúl. Raúl. Que González también está ahí en La Piñita. A nivel de terreno. Se va y se fue. Pues Deya, vámonos a ver el juego. ¡Vámonos! ¿Cómo va el juego de la selección? No sabemos, Prudu. Espera. Vamos a ver en qué andan estos. Pero antes de que nos dé el Prudu, nuevamente queremos agradecerle. Seguimos 1-0 todavía. Queremos agradecerle a Digital Football y Blue League, que también nos prestan sus páginas para que más gente compartan los contenidos, porque tienen programas muy buenos también de fútbol. Ya me están ahí como que te están convenciendo al lado oscuro varonil. ¿Cómo? No, a que les explique, porque quieren saber también del fútbol femenil. Claro. Así que aquí estoy. Aquí estamos Choplis. Y
Bueno, amigos, esto fue todo. Programa 115 de Reina. Tremendo, 115. ¡Que aguante de ella! Cumplió 115 años en el programa y no le hicieron quinceañera. ¡Vámonos! Corto, largo. Nos vemos el próximo miércoles. ¡Chao! Like a family tree.